Mira, una de las cosas, bueno, yo asumí en diciembre, o sea que no hace tanto, pero yo muchas veces estoy sentada en el Congreso y tratando determinados proyectos y leyes y me parece que estamos como en otro mundo. Fíjate la ley de alquileres. Estamos tratando de poder encontrar formas de... Yo presenté incluso derogarla porque sabía que iba a pasar esto, que se iba a demorar y todo. Yo decía, bueno, cortemos... Y si quieren, pensemos uno nuevo, pero retrocedamos de esto que no le sirve a nadie. Y no se puede, no se consiguen los votos para poder tratarla. O sea, ¿qué el tema de, digamos, los impuestos ahora, el consenso fiscal, es un buen ejemplo. Yo sentía que estábamos hablando de los problemas que se tenían que solucionar la nación y las provincias, porque la provincia tiene cosas que no cumplió del consenso anterior, la nación no cumplió con otras. Buenísimo, se pusieron de acuerdo. En el medio, el que paga. Al que paga le pueden aumentar ingresos brutos, al que paga le pueden meter el impuesto a la herencia, al que paga le ponen sellos. Sellos es impuesto que uno paga en las escrituras, en los contratos, que no tiene nada que ver con tener plata. Entonces, realmente a mí me parece que a veces estamos muy alejados de lo que necesitan la gente. Y, por ejemplo, vino el jefe de gabinete el miércoles y yo generalmente pregunto de cosas que tienen que ver con lo económico, porque bueno, es lo que yo más sé, más manejo, pero yo agarré y dije, no, yo te voy a preguntar como Rosarina, y le pregunté por el fuego, y le pregunté por la seguridad, ¿por qué no mandan las fuerzas de seguridad a Rosario? El lunes, pues yo el martes ya no estuve, pero bueno, mi familia está acá y lo sufrió, el lunes no se podía andar por el humo, y el martes me dijeron que fue así igual nefasto. Entonces, esas cosas son las que preocupan. Y eso no significa que la ley de humedales vaya a solucionar lo que pasa. También me pasa eso. A veces todos dicen, vamos a hacer esta ley y con esta ley solucionamos. Y a veces no pasa por la ley, sino por la decisión política. También presentamos una ley para mejorar la justicia. Pero si no está la decisión, no va a pasar. Hay vacantes, jueces federales, con el problema del narcotráfico que tenemos en Santa Fe, y hay vacantes juzgados federales. ¿Cómo no lo podemos completar? Entonces, es como que ese día, el miércoles, yo hablé más como Rosarina que como legisladora, diciendo, por favor, Rosario tiene que estar en el mapa de la Argentina. Es un problema gravísimo, dos problemas gravísimos los que tenemos. Estamos olvidados. Es realmente, te da una impotencia que, bueno, lo que yo puedo hacer es reclamar y lo hago por todos los medios, pero da mucha bronca. La realidad es que la agenda legislativa, salvo por ejemplo la ley de alquileres, que después los que acompañaron cambiaron medio de idea de seguir acompañando, pero en general las mayorías las termina teniendo, ellos son más, y hay partidos del medio, digamos, que no son los dos mayoritarios, los interbloques mayoritarios, que votan generalmente con el oficialismo. Entonces, instalar los temas también es difícil. Yo creo que uno como legislador tiene varias tareas. Una tarea es la de ir llevando la agenda que uno tiene. Yo tengo una lista de temas que yo quiero ir trabajando, los vamos trabajando. No los puedo mandar todos porque tampoco voy a llenar de cosas que no sé que no van a salir. Entonces voy buscando cuál tema puede, por ejemplo, para ley de alquileres, yo había presentado ese proyecto y tenía unos temas impositivos también, lo pude poner en el dictamen. O sea, hay un trabajo que nosotros tenemos inflación de leyes. Entonces hay un trabajo que es también mejorar lo que está, analizar el proyecto que manda el otro. Y después también pasa, recorriendo Santa Fe, uno va viendo determinadas demandas. No sé, en un momento en Arroyo Seco hay un problema tremendo con PAMI, entonces yo presenté un proyecto para ver eso. O después, cuando rinde cuentas el Ejecutivo, preguntar ciertas cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, con el Fondo de Manejo del Fuego, que yo presenté desde enero, presenté pedido de informe para saber qué se hacía con esa plata. Entonces, está ese doble trabajo también de control que uno tiene que hacer. Y ahora los tiempos lo va a terminar determinando el presupuesto que ingresó ayer y que lo tenemos que estudiar y ver qué vamos a hacer. Entonces, es un poco a demanda de la gente, un poco a demanda del oficialismo, de lo que va mandando, y donde uno puede va tratando de,
de meter proyectos. Por ejemplo, yo el último proyecto que metí fue por el tema de las obras sociales. Viste que cuando uno ingresa a un nuevo trabajo, antes podía optar por derivar sus aportes a, por ejemplo, una prepaga o a otra obra social de otro sindicato o al que estaba. Y Alberto Fernández sacó un decreto diciendo que uno se tiene que quedar durante el primer año donde está. Entonces yo trabajaba en un lugar, derivaba mis aportes a otro lado y cuando si cambio de trabajo y es otra obra social, tengo que seguir estar en esa obra social sindical. Eso me parece que afecta a la libertad de elección. Bueno, yo lo presenté porque me parecía que estaba mal y de golpe empecé a tener un montón de casos y de gente que me contaba, monotributistas que habían entrado a trabajar en una empresa, gente que había cambiado de trabajo, madres que tenían que cambiar del pediatra de sus hijos porque el pediatra no estaba en la cartilla de la otra obra social, gente que pagó las dos cosas por un año, pagó también una prepaga, o sea, y pasó poco tiempo desde esta novedad. Entonces, ahí yo saqué el tema y de golpe encontré que había mucha gente que le estaba pasando eso. Entonces es una mezcla. Yo creo que hay que escuchar mucho y que hay que recorrer y hay que estar también para uno no quedarse alejado en un escritorio tirando ideas. Me parece que lo que necesitamos es escuchar lo que se necesita. Hay como dos partes, ¿no? Por un lado, no vas a dar respuestas si tu única intención es buscar la impunidad de una persona. Si tu única intención es modificar la justicia, afectar, es que no te importa a la gente, entonces no vas a dar respuestas. Por el otro lado, las divisiones que hemos visto, lo que pasó varias veces en el Congreso, también te muestra que el doble comando es muy complicado. Entonces, a mí no me extraña, pero bueno, porque yo no creo que en esas transformaciones, yo no creía en Alberto el moderado, pero entiendo que mucha gente sí y que entiendo que por errores propios también la gente nos dio la espalda. Pero bueno, espero que ahora se vea que esto lo que hizo fue las cosas buenas que se habían hecho, las están destruyendo. Por ejemplo, no sé, si querés el ejemplo de los aviones, nadie puede negar lo que había sido el tema de los aviones, gente que nunca en su vida había podido subir un avión, acercando ciudades, permitiendo viajes. Ahora todo eso está, pero ni un 10% de lo que había. Terrible. Y como eso hay muchos casos. La pandemia, si no hubiera sido por todo lo que se hizo para mi Argentina, para mejorar toda la parte digital y todo, ¿qué hubiéramos hecho durante la pandemia? Bueno, esas cosas son cosas buenas que se hicieron. Y después ahora, con esto del consenso fiscal, que están tirando por la borda todo un esfuerzo que hizo la gente, que tenía que ver con ir bajando los impuestos. Todos los impuestos se subieron. Desde que asumió Alberto Fernández subió, pero más de 19 impuestos distintos o creó nuevos. La realidad es que es todo lo contrario. Y eso hace muy mal. Hace muy mal al país que nos vayamos de un extremo al otro. Eso es complicado. Fíjate que nosotros hubo un montón de cosas que no se desarmaron, que se mantuvieron. Entonces, creo que pasa por ahí. Uno no puede ir y ser un refundador cada vez que asume. Lo primero que le diría es que se queden tranquilos, porque se está trabajando en conjunto de verdad. Mira, el martes todos los diputados de Juntos por el Cambio, de todos los partidos, que estamos en la Comisión de Presupuesto, nos reunimos con los economistas que están asesorando y trabajando juntos. Estaba desde la Fundación de Pichetto, la de, del PRO, Fundación Pensar, ALEM, ARENT, que es la de la Coalición Cívica. Había otros economistas que también están asesorando. Y la verdad que fue muy interesante porque es apoyarnos en ellos también para analizar el presupuesto que viene. Me parece que eso es, porque sería el último presupuesto, digamos, si tenemos la suerte de asumir, y empezar a ver qué había que mirar, cómo había que preparar para que no haya trampas, como ha pasado en 2015. Se ha aprendido mucho y creo que eso es es muy positivo. Y me parece que hay mucha gente que tiene las posibilidades, que sobre todo hay en el PRO, ¿no? Que es el partido en el que yo estoy, pero que también hay en el radicalismo. Y no me asusta la idea de internas, porque nosotros en Santa Fe vivimos una interna que incluso fue cruzada, porque en la lista donde estaba yo había gente del radicalismo, había gente del PRO, en otros también, y
me parece que la gente quiere a Juntos por el Cambio o a un Juntos más amplio, lo que fuera. Entonces, espero que no saquen las PASO, porque creo que las PASO eran la metodología ideal para que la persona que tenga la responsabilidad de gobernar nuestro país sea elegida por los ciudadanos. Me parece que eso es lo mejor. Y cada uno va a ir aportando y dando su perfil, y después lo bueno es que terminan eligiendo cada uno de los que va a votar. Porque yo no sé si no sería mejor a lo mejor una propuesta que sea cruzada, que haya alguien del radicalismo con alguien del PRO. Y no es la misma perspectiva según cómo se crucen. Entonces, yo preferiría en este momento no decir, porque realmente me parece que falta mucho y que el nombre es lo menos importante. Lo mismo te digo a nivel provincial. Me parece que el nombre en este momento es lo menos importante. Y nosotros estamos trabajando mucho a nivel provincial. Tenemos equipos que están trabajando también en la parte de desarrollo humano, en desarrollo económico. Y esa es la manera. Porque si no, en este país siempre uno depende de un líder, que ese es el que tiene que decir, que saber todo. No, tiene que haber equipos técnicos, tiene que haber mucha gente que estudie y vea a dónde tenemos que ir. Porque lo que nos ha pasado siempre esto es por los ismos. Parece que no, que estaría bueno que, más allá de que uno pueda acompañar a uno a otro, me parece que lo mejor sería que entre todos veamos a dónde queremos ir y después vemos quién va. Pero me parece que es mejor ese camino.